sentencia de la Gürtel, que condena a más de 30 años de cárcel, 33 en concreto, a Luis Bárcenas, y a 15 años de cárcel a Rosalía Iglesias, a su mujer. 33 años de cárcel para Bárcenas, 15 años de cárcel para su mujer. Implica ingreso inmediato en prisión. Esto puede terminar de romper a un Bárcenas que ha estado contenido en las últimas semanas. 33 años de cárcel para Bárcenas, 15 años de cárcel para Rosalía Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos conociendo a esta hora la sentencia de la Gürtel. Son 1.700 folios que además condenan al Partido Popular a título lucrativo. Es el primer partido en la historia condenado por corrupción. PP, condenado a título lucrativo. Luis Bárcenas, 33 años de cárcel. Rosalía Iglesias, 15 años de prisión. La sentencia se acaba de difundir, se está comunicando a los abogados después de quien debía ser ponente haya retrasado su voto particular durante varios días. Justo después de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, se ha desbloqueado ese voto particular y se ha entregado a las partes. Hoy se acaba de conocer esta sentencia, auténtico terremoto para el Partido Popular. La noticia servida hace apenas unos minutos, Patricia Radua, Audiencia Nacional, grandes líneas, grandes trazos de ese fallo. Pues sí, Javier, sentencia de 1.700 folios, como bien estabas adelantando, recurrible ante el Tribunal Supremo, aunque con pocos visos de prosperar y que se está comunicando ahora mismo a las partes. Podemos adelantar algunos de los datos a la espera de poder concretar exactamente, pero efectivamente, como decías, Francisco Correa, condenado a 54 años de cárcel. Recordamos que colaboró con la Fiscalía, colaboró con la Justicia, pedían inicialmente 125 años de cárcel. Para él se rebaja a 54 años de cárcel. Jesús Sepúlveda, el marido de Ana Mato, ex alcalde de Pozuelo, condenado a 10 años de cárcel. A él le pedían más de 20. Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, pedían 24 años de cárcel para ella, condenada a 15 años. Y efectivamente, como estabas diciendo, el Partido Popular condenado como partícipe a título lucrativo. La Fiscalía siempre consideró que se habían desviado 245.000 euros de distintos negocios con la trama Correa, procedentes de ayuntamientos de comunidades autónomas, Comunidad de Madrid, Valencia y también de Castilla y León, y en general de alcaldías y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. La sentencia considera aprobada la tesis de la Fiscalía, que hubo una organización criminal que desvió fondos a través de facturas falsas y utilizando en todo momento dinero ajeno al circuito legal, dinero en B. Volvemos contigo enseguida, Patricia. Volvemos enseguida a la Audiencia Nacional, porque ahora mismo esto implica que Bárcenas entra en la cárcel y sobre todo que Rosalía Iglesias, la mujer a la que él ha intentado proteger, entra en la cárcel. Hay una clave personal que no lo es. La de Luis Bárcenas es una clave que puede estallarle al Partido Popular, porque Bárcenas ha intentado mantener el silencio mientras protegía a su mujer. 15 años de prisión para Rosalía Iglesias pueden ser una clave que no sea ya personal. Pueden desatar la caja de los truenos de Bárcenas. Pero hay una segunda clave institucional. El Partido Popular condenado. Primer partido en la historia de España condenado por corrupción. Como organización, el PP condenado a título lucrativo. Estos son, a esta hora, los dos grandes titulares. Rodolfo Irago, ¿qué tal? Muy buenos días. Sol Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Israel García Juez, Marta Gómez Montero, buenos ¿qué tal? Muy buenos días. Pero, señores, insisto, dos titulares que no están tan desligados. Lo personal de Luis Bárcenas es lo institucional del PP, condenado por corrupción. Esa es probablemente y simbólica y políticamente sea lo que más trascendencia tenga, más allá de las vidas personales de cada uno donde esto impacta, en la escena política. Es decir, ya podemos decir que el Partido Popular tiene una sentencia como partícipe a título lucrativo en toda esta trama de corrupción. Sí, ya solo faltaría... Patricia Radua, digo, estos son los grandes titulares. Partido Popular, condenado a título lucrativo. Por cierto, también condenada a Ana Mato, a título lucrativo. Digo, esta es la gran clave, más la sentencia a Bárcenas y a su mujer. Hay otros titulares, Patricia, absuelto Álvaro Pérez el Bigotes. Él no ha sido condenado y además otras líneas pequeñas de qué pasa a partir de aquí, porque a partir de aquí, Patricia, ¿han de entrar en prisión?
Bueno, ellos seguramente van a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, pero parece que tiene pocos visos de prosperar. Algunos de los acusados, como sabéis, algunos de los 37 acusados ya están cumpliendo condenas por otros casos, pero desde luego esta sentencia no se lo pone nada fácil, no les despeja para nada el futuro. Podemos adelantar, Javier, algunos datos que ya se han notificado a las partes en esa sentencia de 1.700 folios que, como decimos, está notificando ahora mismo a todos los abogados y a todas las partes. En general y como cómputo global, podemos adelantar que la Audiencia Nacional ha condenado en total a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en este juicio, un juicio que empezó, como recordaréis, el 4 de octubre de 2016, que quedó visto para sentencia en verano de 2017 y cuya sentencia se está conociendo en estos momentos. Sentencia que incluye una condena a Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel, condenado a 51 años de cárcel. Inicialmente le pedían 125, condena a Pablo Crespo como segundo responsable de aquella trama a 37 años y medio, y el titular, lo que estabas comentando ahora, Javier, absuelto Álvaro Pérez, a quien le solicitaban una condena inicialmente de 5,2 años de cárcel. De momento estas son las líneas que podemos ir adelantando, están trascendiendo los datos poco a poco, os iremos pidiendo paso, Javier, para contaros más novedades. Seguiremos contándoles, insisto, la información. Ahora mismo, Bárcenas, 33 años de cárcel, por cierto, 44 millones de multa. Bárcenas tiene que devolver todo el dinero. Bárcenas pierde el dinero y Bárcenas pierde a su mujer. 15 años de cárcel para Rosalía en esto. Segunda clave, Partido Popular, condenado a título lucrativo. Ana Mato, condenada a título lucrativo. Rodolfo. A ver, yo creo que es el peor escenario para el Partido Popular. Es verdad que ellos, digamos, estaban preparados para la sentencia, pero tiene una connotación muy especial la situación de la mujer de Luis Bárcenas, porque Bárcenas había puesto por encima de todo la situación de su mujer, que no entrara en prisión. Uh-huh. Se considera que en los últimos meses había bajado sus acusaciones al Partido Popular esperando que su mujer no entrara en prisión. El 15 años supone, yo creo que a la Fiscalía no le queda otra que pedir su ingreso inmediato en prisión, por lo tanto, esta situación cambia completamente el tablero.